El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fortalezas y debilidades, eso es el denominador común que está teniendo en los últimos días la cadena de ganados y carnes vacuna. La debilidad está dada por el lado del precio minorista de la carne, que cualquiera de nosotros la puede conseguir en el mostrador comparando los precios de los últimos meses, tanto en mayo como en junio, con una leve retracción de precios. La fortaleza, mientras tanto, está dada en la cadena productiva, sobre todo en los primeros eslabones, donde el ternero le sigue sacando cada vez más ventaja al novillo. Al respecto, Pedro Pérez, de la firma Consignaciones Córdoba, nos explica cuál puede llegar a ser el escenario y la relación de precios entre los terneros y los novillos. Mira, yo creo que hoy la situación de la invernada y los precios caros del ternero acompaña un poco a las alternativas de inversión. Hoy un tipo que está con la hacienda gorda en el fildo y tiene que vender y vende una jaula gorda toda la semana, digamos, él toda la semana está líquido en una jaula de gordo, hoy a valores de 1,5 millones de pesos, tiene que reponer sí o sí. Lamentablemente hoy la invernada es escasa, por eso los precios de reposición, viste, que es carísimo. Hoy está carísimo la invernada, te diré que hay un 30% de diferencia entre el gordo y la invernada. Y por otro lado, hoy, como te decía recién, al no tener muchas alternativas de inversión, de por ahí algunos no posicionarse con algún dólar o no comprar algún otro bien, la única inversión que le queda al que está dentro de este rubro es comprar invernada. Entonces, ha aumentado la demanda de invernada en relación a otros años. Yo creo que eso es hoy un poco el motivo de que la invernada esté tan cara. Bien, ¿cómo ves que puede evolucionar esto de acá a fin de año, en el segundo semestre? Mira, la verdad que por ahí predecir lo que pasa la semana que viene es bastante difícil. Yo creo que va a acompañar un poco la misma tónica que viene acompañando hasta ahora. El filotero sigue vendiendo y tiene que seguir reponiendo para seguir dentro de la actividad. Y lo va a hacer hasta tanto y en cuanto no sea tan perjudicial. Hoy sin duda que el negocio no es bueno en el fildo y por ahí el costo de la dieta está un poquito más barato. Pero digamos, ese abaratamiento de la dieta se lo lleva el precio de reposición de la invernada. Entonces, yo creo que no va a cambiar mucho el precio o la diferencia entre el precio del gordo y el precio de la invernada hasta fin de año. Diré capaz que se acentúe un poquito más el precio de la hacienda de invernada. Precisamente ese resguardo de valor y teniendo en cuenta que el gordo está planchado, ¿cuál puede ser el escenario de precios justamente para el productor? Al respecto, Ernesto Campo, un productor del norte de Córdoba, nos da su panorama respecto a esta relación de precios. Bueno, yo creo que más que todo está planchado el tema del gordo. El precio del ternero de invernada es un precio accesible para el, o medianamente rentable para el productor que hace cría. Realmente el precio, supongo, quiero pensar que es la gente que está comprando el ternero al precio que se está pagando, lo hace para resguardar su... En vez de tener el dinero con un país donde no sabemos dónde estamos parados, con una inflación que nadie sabe si es real, no es real, si se viene una hiper o no se viene una hiper... Digamos, la economía argentina está en un momento pero muy feo y bueno, estamos con un problema de la deuda externa que no sabemos si la vamos a arreglar, no sabemos si vamos a estar en default definitivo y creo que además es un error del que vende cereal, por decirlo de alguna forma, porque los que están en el negocio agrícola ganadero a lo mejor están vendiendo cereal y están comprando un ternero. También considero que es un grave error. Yo dejaría el cereal donde lo tengo, porque tiene un precio dolarizado. Si bien con las retenciones no es un dólar real, es un dólar ínfimo, pagan, pero de todas maneras creo que es un error. En lo que respecta al escenario futuro, hay dos posibilidades: que el ternero siga ascendiendo y cada vez tenga más brecha de precio respecto al novillo y que eso pueda llegar a complicar los costos del feedlot.
Dos productores del centro de Córdoba nos dan su visión acerca de cómo pueden llegar a funcionar estas dos variables. Ellos son Sergio Catube y Pedro Colombo. Justamente porque estamos con faltante de invernada, es época de falta de invernada, ya la zafra ha pasado, solo queda la coleparición o algo que han dejado de recría. Y la seca también ha hecho que salga todo el ternero junto tiempo atrás. Y en estos momentos la gente quiere vende un gordo y quiere reponer por invernada. Está vendiendo un gordo bueno y está reponiendo una invernada regular y cara. Si se aproxima la lluvia en los próximos meses, cambiaría un poco el panorama, quizás para tomar una brecha más importante entre el gordo y la invernada. Vos sabés que hoy día para hacer un kilo de gordo está entre 85 y 90 pesos. Y tenemos una brecha muy grande de una invernada a un gordo tenemos, así que los números están muy finos, están. Pero bueno, esperaremos si tenemos algún que se dé vuelta algo ahora y se mejore un poco el precio del gordo también, ¿no? Yo creo que la invernada hoy día está sobre precio porque la gente para mí es un resguardo que está haciendo cualquier productor que pueda comprar, hoy día está comprando y está resguardándose en Hacienda, es una forma que tienen de calzar algo, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé si el gordo tendrá para más todavía algo más, pero haría falta alguna moneda más, estaría faltando, ¿no? Como podemos apreciar en la opinión de los productores, hay cierta coincidencia en que el ternero va a seguir sostenido en lo que resta del año. Habría que ver finalmente cómo es la relación de precios y cómo esto termina de favorecer o de perjudicar lo que va a ser la terminación del novillo en el engorde a corral.